conejitas querían verme, ¿pasó algo? Sí, sí, Estela. Estela, escucha, ¿eres una administradora escolar o qué? Puede que quieras comprobar las habitaciones de la villa de vez en cuando. ¿Hueles eso? Papas fritas y galletas de ajo. Comida chatarra, Estela. Vaya, no tenía idea de que era administradora de una escuela y de una villa. Estela, en realidad es parte de tu trabajo revisar las habitaciones en busca de comida chatarra y otras cosas que puedan apestar la villa. Y eso es exactamente lo que harás. Verás que no haya comida basura en las habitaciones. ¿Por qué no podemos respirar aquí? Tenemos que taparnos la nariz. Muy bien, conejitas, las escuché. La pregunta es, ¿me escucharán los demás cuando les diga que se deshagan de sus galletas? Bueno, Estela, da todo lo que tienes. Eres una administradora, por el amor de Dios. Y no lo haces gratis. Así que hazlo valer, querida. Haré lo que pueda, conejitas, pero si no me escuchas... Esfuérzate más, no vamos a hacer tu trabajo por ti. Tenemos entrenamientos diarios. Diles que abran las ventanas. Necesitamos un poco de aire. Todos los de este grupo a la cancha de baloncesto ahora. Agárrense. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué están enojados? ¡Esperen! ¡Estamos en medio de un juego! ¿Por qué están aquí? Chicos, ¿acaso no están leyendo el chat de la escuela? Estela está enojada. Quiere a todos en la cancha de baloncesto. No es buena señal. Algo malo debió haber pasado. La administradora de la escuela nos va a regañar. El lío te lo armarán a ti, no a nosotros. Los basquetbolistas no hicieron nada malo. Bien, todos al final de la cancha. Dennos un poco de espacio, ¿sí? Miren, basquetbolistas, si les gusta tanto, vayan allí. ¿Están todos aquí? Formen una fila ahora. Tenemos un asunto serio que discutir. Wow, Estela, ¿puedes ir a molestar a otra parte? Hay que volver a la práctica. Puede esperar. Basquetbolistas en la fila con el resto de la gente. Basquetbolistas en fila. Increíble. ¿Qué pasó? No hicimos nada malo. Escuchen, hay problemas graves en la escuela y apestan. Hay que hacer cambios. Chicos, siento llegar tarde. El trabajo de guardavidas no es tan fácil como parece. ¿Qué pasa? ¿Qué? Salvavidas, ponte en la fila. Estela dio un golpe de estado. Vaya, ¿de qué se trata esto? No hemos hecho nada malo. Estela, tus problemas no son nuestro problema. ¿Por qué deberíamos cargar con la culpa por ti? Dinos por qué. ¡Sí! ¿Por qué? Porque el problema son ustedes. ¿Por qué sus habitaciones apestan a comida chatarra? ¡Oh, Dios mío! Te dije que redujeras las papas fritas y las galletas. ¡Cállate! Lo único que tenemos son gominolas y huelen de maravilla. No están mal. No me importa. No debería haber comida podrida o apestosa en sus habitaciones. Hoy iré a comprobarlo. Si encuentro comida basura en su habitación, estarán de guardia en la villa toda la semana. ¡Genial! ¿Y tenemos comida chatarra? Creo que tengo papas fritas por ahí. Deshazte de ellas. Esto es lo que no entiendo. Estamos todos aquí, pero ¿qué pasa con las conejitas? Sí, no me creo que coman sano. Al menos, la comida podrida no apesta en la habitación de las conejitas, chavales. ¿Oyeron? Chicas, yo sé de dónde viene el mal olor. Sí, de la comida de gato de Coco. Bueno, lo siento, la comida de gato no puede oler bien. ¡Oh, bingo! Y pensaba que era mi culpa. Es la comida de gato de Coco la causante. Loren, ya basta, o le diré a Estela sobre tus albóndigas con mo. Eran albóndigas de cereza, no de carne. Muy bien, chicos, estaré en la villa en 15 minutos. Descubriremos quién va a ser un guardia de una semana. Mejor espabilen cuanto antes. Mejor espabilen. ¿Oyeron, chavales? Timmy, estás en la cancha de baloncesto. Ve a cambiarte. Loren, deshazte de tus albóndigas de carne ahora. Lo hice ayer y eran albóndigas de cereza. Hey, chicas, ¿quieren ganar $20? Dinos cómo. Solo hay que limpiar nuestra habitación. Estela estará allí en 15 minutos. Chicas, digan que sí. $20 no crecen de los árboles. ¿$20? Chicas, ¿qué tal $100? ¿Quieren lidiar con las albóndigas mohosas de Loren por $100? Eran albóndigas de cereza y ya me ocupé de ellas. Chicas, las atraparon totalmente. ¿De dónde vas a sacar $100? ¿Los vas a pintar? Ustedes se lo pierden, chicas. Bien, nos encargaremos de ello. ¿Pueden creerlo? No somos el material de limpieza para ordenar su habitación. Solo me molesta que las conejitas no tengan absolutamente nada que ver con esto. Es como si no fueran parte de esto. Es porque son animadoras. Si solo fuéramos animadoras. Chicas, tengo una idea. ¡Pues suéltala! ¡Vaya! Timmy, ¿por qué te cambias en nuestro gimnasio? ¡Cielo santo! Has venido al lugar equivocado. Timmy, solo queríamos mostrarnos sus abdominales. Cuidado, Timmy. Si Kirill se entera, te va a patear el trasero.
Lo siento, chicas, es que nuestro vestuario está cerrado y el suyo abierto, así que pensé en cambiarme aquí. Los chicos me están esperando en la cancha. Chicas, ¿qué dicen? ¿Dejamos que Timmy se cambie a nuestro gimnasio igualmente? De acuerdo, Timmy, nuestra respuesta es sí. ¿Debemos salir o simplemente darnos la vuelta? Nosotras podemos cerrar los ojos. Chicas, están tratando de avergonzarme. No pasa nada, pueden mirar lo que quieran. ¡No, gracias! Será mejor que nos demos vuelta, chicas. Diana, ¿por qué estás tan preocupada? Es tu ex. Francamente hablando, he olvidado cómo es él. No es algo que se pueda olvidar. Vaya, Nopa, ¿cómo sabes eso, experiencia? Gracias, chicas. ¡Les debo una! Timmy, ¿qué te parece tu nuevo trabajo? Cuéntanos. ¿Trabajo? ¡Ah, estupendo! Todas las chicas quieren ser salvadas por mí. ¡Es genial! ¡Wow! Bien hecho, Timmy. Sigue así si quieres conseguir un cheque de pago. ¡Guau! Realmente te ha convencido. Para nada, Nopa. Chicas, muévanse. Tenemos práctica. Tengan una buena práctica, chicas. Gracias, Timmy. Tú también. ¡Oh, no! ¡Timmy, espera! Rayos, chicas. Olvidó su uniforme aquí. Diana, parece que tienes un camisón nuevo. Tienes que estar bromeando. Tengo a Kirill. Vamos, tenemos práctica. ¡La pelota vuela hacia el aro! ¡A nuestro equipo animamos! ¡La victoria obtendrán! ¡Nuestro equipo ganará! Estoy tan aburrida. ¿Qué debo hacer? ¡Oh, ya! Tengo mi juego, Diana City. Y aquí puedes elegir un nuevo atuendo, así como maquillarte y uñas nuevas. Y, por supuesto, un peinado. Y en el juego encontrarás historias románticas que puedes vivir para mí. Y también nuevos conocidos y aventuras interesantes. Así que estoy deseando que me cuentes a quién conociste en la próxima fiesta. Tal vez encontré al indicado. ¡Qué emoción! Enlace al juego en la descripción. ¿Dónde diablos está Lore? No lo entiendo. ¿Qué le hace pensar que podemos convertirnos en animadoras? Pronto lo sabremos. Big, lárgate. Estás en nuestro camino. ¿Y qué pasa si te... ¡pa! Te pisamos. ¿Entonces qué? ¿Eh? Tu padre nos llamará y dirá, ¡no te metas con mi pequeño Big! Así es, bajito. ¡Lárgate de la cancha! ¡Chicos, estén listos! Muy bien, sigan así. ¡Oh! ¡El pequeñín ya se va! Herimos sus sentimientos. Apuesto que nos va a delatar. ¡No queremos un sexto jugador! ¡Ya estamos llenos! ¡Bien, chicos! ¡Ya me he cambiado! ¡Vamos a jugar! ¿O qué sentido tiene entonces? ¡Aquí vamos! Muy bien, chicas. Aquí están los uniformes. Loren, ¿de dónde sacaste eso? Las conejitas los tiraron y yo los recogí. Sabía que los necesitaríamos. Loren, deja de escarbar en el contenedor. ¿De qué estás hablando? Las conejitas los dejaron en la lavandería. ¡Ya no los necesitaban! ¿Quieres ser animadora o no? Bueno, me gustaría que Estela nos diera un respiro. Pero las animadoras apoyan a alguien y no tenemos a nadie. Chicas, no hay problema. Primero vayan a cambiarse. Aquí está el uniforme. Y ya sé a quién animar. ¿Big? ¡Big! ¿Qué? Ven aquí, te necesitamos. Animar a Big no es mi sueño hecho realidad. Loren, todos se van a reír de nosotras. ¿Y qué? Vamos a ser animadoras. Hola, chicas. ¿Están aburridas? Comienza la diversión. ¿Cómo eres un gatito tan dulce? Blondie, tu salsa barbacoa, ¿qué hace aquí? Es parte de la dieta de Coco y también de la mía. He mojado patatas fritas en salsa. ¿Y esto qué es, Blondie? Chicas, la leche no debe estar en el armario. Sí, chicas. Su habitación es un desastre. ¿Qué pasa, chicos? Ahora es su turno. ¿Qué pasa con el olor? Ya nos estamos encargando de ello. Bueno, es el baño de Coco. ¿Qué puedo hacer? Es pequeño. Es hora de sacar a Coco afuera. La limpieza está en pleno desarrollo. Nos estamos encargando de todo. Chicas, he comprobado todas las habitaciones y la de ustedes es la más apestosa y no es la comida de gato de Coco. ¿Entonces qué? Huele como todas las habitaciones. Es porque te has acostumbrado. Bien, están de guardia en la villa durante toda la semana. ¡Y abre una ventana! ¡No, Blondie! Muy bien, chicas. Ocúpense de la limpieza y yo de cuidar de Coco. ¡No puedo dejarlo solo! Blondie, deberíamos conseguir una niñera para vos. Sos igual que Coco. Es que Coco y yo somos tan niños. Ya lo vemos, Blondie. Chicos, cuiden el guardarropa, por favor. Nuestra habitación es un verdadero desastre. Solo para ti, Sonia. Y ocúpate de Blondie. ¿Por qué tenemos que limpiar su desorden? Zack, yo estoy haciendo de niñera y tú estás haciendo limpieza de primavera. ¿Cuál es el problema? El problema es alimentar a Coco en esta habitación. Muy bien, así que ahora eres un jugador de rugby. ¿Sí?
Y nosotras somos animadoras. Chicas, y yo soy la capitana de las animadoras. Ahora pensemos en una porra. Genial, pero no tenemos un nombre. Sí, ¿cómo vamos a ayudar a nuestro equipo? Nuestro nombre no tendrá nada que ver con animales. Vamos a ser Red Devils. ¿Pueden sentir el flujo de poder? Sí, lo siento. Nosotras también. Muy bien, y ahora la porra. ¿Y qué quieren que haga? Disfrutar de la vista. Ajá, disfrutar. Chicas, miren y aprendan, será muy sencillo. Las Evils encienden el fuego, en sus corazones un triunfo tremendo. Vaya, qué porra tan genial. Por supuesto, Big, y ahora las tres. Las Evils encienden el fuego, en sus corazones un triunfo tremendo. Sí, buena jugada, chicos. Bien, sí. Las Evils encienden el fuego, en sus corazones un triunfo tremendo. Chicos, no entiendo, ¿qué es esto? ¿Un nuevo equipo de animadoras? Estoy más preocupado por el jugador de rugby. ¿Ese es Big? ¿No es sabia? Nadie se ríe de las animadoras, ¿no lo sabes? Las animadoras están fuera de los límites. Somos animadoras, deja de mirarnos. Vaya, ¿de dónde sacaron los uniformes? ¿No son esos dos viejos uniformes de las conejitas? Uniformes de perdedoras. Big, no es tu mejor look, no eres un jugador de rugby. Debemos contarles a las conejitas, solo puede haber un equipo de animadoras. Adelante, delátanos. No vamos a renunciar a estos uniformes. ¿Quién lo encuentra se lo queda, lo entiende? ¡Fuego tremendo! Tranquilo, Big. Chicos, busquemos a las conejitas. Se están poniendo raras las cosas, ¿a qué? Sí, muy raras. Nos vemos, animadoras rojas. Veremos quién ríe el último, chicos tontos. Sigamos nuestra porra una vez más. Las Evils encienden el fuego. Sus corazones son un triunfo tremendo. Soy un jugador de rugby. Estela, ¿qué pasa? ¿Hiciste lo tuyo finalmente? Sí, revisé las habitaciones. Todo está bien y las gatitas están de guardia esta semana. ¿Así que las gatitas apestan toda la villa? Sí, no era comida para gatos. ¿Entonces qué? ¿Papas fritas y galletas? No podría reconocerlo, pero lo están limpiando. O debería decir, los chicos lo están limpiando. Impresionante, Estela. Gran trabajo. Mantén todo bajo control. Gracias por el cumplido. Han sido tan malas contigo. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Qué sucede? Estela ya revisó sus habitaciones. No es gran cosa. Nuestra habitación está limpia. Puede pasar con confianza. Chicas, ¿por qué no nos dijeron que tienen competencia? ¡Red Devils! No es gracioso, Ice. No tenemos competencia alguna. Chicas, ¿no nos creen? ¡Véanlo ustedes! Están en medio de la práctica. Y según tenemos un nuevo jugador de rugby. Chicos, ¿de qué están hablando? Cuéntenlo, ¿por qué el secretismo? Bueno, Lauren, Tania y Moody se convirtieron en porristas y están animando un nuevo jugador de rugby, chicas. Big. ¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Cómo que animadoras? ¿Qué jugador? ¿Qué, Big? Chicas, eso no es todo. Hay algo más. Usan sus uniformes. Los uniformes perdedores. Los uniformes que votaron. Estos uniformes rojos que nunca usaron, de hecho. ¿Qué? Chicos, están bromeando, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Sí, eso es cierto. Chicas, si nos necesitan, solo llamen. Las chicas se encargarán de ello. Le patearán el trasero a Big. Lo sé. Bien, chicas, somos... ¡Un equipo! Increíble. ¿Pueden imaginar la reacción de las conejitas? Se van a volver locas. Van a estar verdes de envidia. Estas animadoras están realmente buenas. ¿Qué? Quiero decir, son bonitas. Ajá, como una especie de tomates. Tomates podridos. Chicas, ustedes están podridas, no nosotras. ¿No tienen nada mejor que hacer? No lo entiendo. ¿Están escarbando en los basureros o qué? Quítense los uniformes ahora. ¿Quiénes se creen que son animadoras? ¿Quién lo encuentra se lo queda? Acostúmbrense, conejitas. Ahora tienen competencia. Lo mismo ocurre con los basquetbolistas. Los fraudes no son rival para nosotros. Y chicas, desháganse de esos uniformes. No son más que mala suerte. Es como si abrieran una temporada de mala suerte. Tomates, no escuchen a las conejitas. No somos tomates, somos Red Devils. ¿Qué? ¿Escuchamos bien? ¿Red Devils? Las Red Devils patearán el trasero de las conejitas. Conejitas, es como en los viejos tiempos. Cuidado, estas animadoras calientes van a quemar su piel de conejo abandonado. Quemar la piel de conejo. Blondie, eso suena muy bien. Gracias por su apoyo, gatitas. Gatitas, ¿qué están haciendo aquí? ¿Acaso no es su turno de estar en la villa? Mejor abran sus ventanas. Habrá otro chequeo pronto. Lo siento, gatitas. Ya no entramos para eso. Ahora somos animadoras. Pueden limpiar nuestra habitación también. ¡Sigue soñando! Todas las animadoras son tan malas. Conejitas, escuchen. ¿Creen que las chicas que robaron nuestros uniformes de perdedoras pueden ser rivales para nosotras? No. Entonces,
entonces no hay de qué preocuparse. Que sea como ellas quieran. Chicos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Esas chicas con uniformes rojos de perdedoras serán capaces de vencernos en una competencia o no? Nosotras creemos que no. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y ¡adiós! Vamos. No puedo esperar a ver la pelea. No es gracioso, Ice. No tenemos competencia. Ups, pensé que diría eso. Piel de conejo. Conejita. Ya voy. Quemar piel de conejita. Quemar piel de conejita. Blondie. Escucha, suena repite. Bien. Conejita. Quemar piel de conejita. Blondie. ¿Suena bien? Sí, Blondie suena genial. Chicas, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que las chicas que nos probaron nos...